levantar la vara y de que cada uno de los eventos vaya creciendo, creciendo en calidad, creciendo en cantidad de personas que nos visitan. Hicimos los lanzamientos de la Expo. Este año no tuvimos la posibilidad de ir ni a la Casa de la Provincia ni a Mar del Plata, como sí lo hicimos el año pasado, pero también seguimos apuntando a tratar de llegar a los medios nacionales de una forma u otra, que también todo esto cuesta dinero. Y la verdad que no escatimamos porque estamos convencidos del evento que queremos hacer. Digo esto principalmente porque me gustaría mucho de que después de 10 años de hacer un evento de este tipo, de haber mostrado que primero no teníamos idea de cómo se hacía, gracias a mucha gente que pasó por alrededor nuestro, nos enseñó a tratar de sobrepasar los errores, tratar de mejorar, tratar de ir agregándole cosas que fueran del buen gusto. Y recién viendo a los chicos de medios nacionales o de medios zonales que vienen a visitarnos, y me decían que el evento no es solamente de Bragado, sino que el evento hoy es de la zona. Y la verdad que son palabras que a uno lo llenan de orgullo, porque tan equivocado no creo que hayamos estado. Creo también, después de 10 años de haber hecho un evento de este tipo, se nos pone muy difícil hacer este tipo de eventos sin el apoyo gubernamental. Y cuando digo gubernamental, no lo digo ni por la intendente, porque la verdad que siempre ha puesto lo mejor que tenía para acompañarnos, pero sí de programas que existen a nivel provincial y nacional, que realmente creo que para este tipo de eventos deberían estar. Y que la verdad no sé cuál es el motivo, a lo mejor uno no conoce, o a lo mejor no toca el timbre correcto. Pero bueno, la verdad que hemos llegado a 10 años con un sacrificio y con un esfuerzo muy grande. La verdad, pienso en decir que es muy probable que esta sea la última Expo Vino que haga. La verdad que me pone bastante mal, porque uno hoy tiene 10 años, la vi crecer desde el primer día. Pero la realidad es que si no encontramos el apoyo este que digo, y vuelvo a decir, agradezco plenamente a todos los gobiernos que pasaron, pero creo que hay programas a nivel provincial, a nivel nacional, que promocionan no solamente el arte, porque también hacemos arte en Expo Vino Bragado, no solamente el deporte, la parte de producción, la parte de social. Realmente creo que el evento merece hoy, no solamente porque la verdad que cuando fuimos declarados de interés legislativo provincial, legislativo nacional, realmente teníamos muchas intenciones de poder que eso sea el camino para poder entrar a algún programa de lo que acabo de decir. Agradecemos totalmente a todas las empresas. Acá veo la contratada una empresa de Luján. En la parte del interior, la gente del Elfun, que apareció el año pasado, la gente de Dos Anclas, Banco Provincia, solo por nombrar alguna de las empresas. Realmente, para que esto se haya podido hacer, la verdad es que han trabajado muchísimas personas. Es decir, estoy eternamente agradecido